Buenas tardes. La intención por esta misa es por Don Asiano y María Gutiérrez, de parte de George y Zoila Arciaga. También yo estoy muy contento esta tarde, porque tenemos un joven que yo sé que es muy emocionado a recibir a Jesús por la primera vez. Él va a hacer la primera comunión. Melesio, déjeme preguntarte, ¿estás listo a recibir a Jesús? Sí. Yo sé que él estaba listo el año pasado, pero el día ya llegó. Vamos a comenzar nuestra celebración, una gran celebración para todos nosotros, con el poder de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, para disponernos a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos pecados y vamos a pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón el pecado que nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos. Concédonos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos, muchos los metieron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debo de hacer para salvarme? Ellos le contestaron: crees en el Señor Jesús y te salvarás
tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor y él a todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Después los invitó a casa. Les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos adelante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos podrá salvar y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos una vez más el trabajo que los evangelizadores tienen. Está lleno de adversidades, de sufrimientos, pero aún así ha ido creciendo la comunidad cristiana paso a paso. En esta lectura primera vemos que el evangelista Lucas nos hace que llamemos la atención de San Pablo y de Silas. La serenidad con que están viendo sus calamidades y cómo cambian la cárcel en una casa de oración. Algo que en estos días y con esta pandemia nosotros deberíamos de estar haciendo, porque es cierto,
es muy cierto que el coronavirus nos cerró las iglesias. Pero si tomamos en cuenta una cosa de que nosotros podemos hacer de nuestras casas una casa de oración o una iglesia particular, de la misma manera en la que Pablo y Silas hicieron con la cárcel, nosotros también deberíamos de estar cantando alabanzas a gloria a Dios nuestro Señor por estas enfermedades que estamos. Cosa que nos debe de servir a nosotros mucho, porque después de haberle explicado las escrituras, decidieron bautizarlo, no antes. Escucharon las palabras del Evangelio, escucharon a los apóstoles y decidieron inmediatamente ser bautizados él y su familia. Y así de esa manera entraron a formar, incorporarse de una manera inmediata a la familia y comunidad cristiana. Vemos también que al siguiente día las autoridades quieren dar por terminado el asunto y les dicen a los apóstoles: aquí vamos a dejar las cosas como están, se van de Filipos y asunto concluido. Pero vemos que Pablo, todavía haciendo uso de sus derechos, dijo: no, aquí tú me vas a pedir disculpas a mí y a Silas por los golpes que nos dieron, siendo nosotros unos ciudadanos romanos. Porque una vez más está escrito que nadie tiene derecho de violar los derechos de la familia ni de los humanos. Todos tenemos unos derechos como ciudadanos que somos, y no podemos ser pisoteados nada más así. Hay que tratar de buscar que nos defendamos de las injusticias. En el Evangelio vemos también una cosa, que los apóstoles estaban pero bien tristes y con el corazón que les embargaba una tristeza grandísima, porque Cristo se iba a ir. Pero Cristo les hace una aclaración: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque al irme yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Cristo les está dando esas explicaciones porque los mira muy desolados y los reconforta con una gran promesa: les enviaré el Espíritu Santo. El misterio del Espíritu Santo es una cosa muy difícil, un misterio muy difícil de entender. Pero, como es algo que no lo podemos ver,
porque lo debemos de tener dentro de nuestros corazones y lo conocemos por medio de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paciencia, la amabilidad, la bondad. De esa misma manera lo describe el mismo apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Hay que tener frutos de amabilidad, de paciencia, de amor y de bondad. Que Dios me los bendiga a todos. Y que en esta pandemia hayamos hecho de nuestros hogares unas iglesias particulares, que la pandemia no pudo cerrar. Cerró algunas iglesias, pero nuestros hogares están listos y puestos a la oración. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie para presentar nuestras peticiones a nuestro Dios. Por nuestra Santa Iglesia de Dios, por su Santidad Francisco y nuestro Obispo Miguel, por todos los sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas aquellas personas que están sufriendo por la coronavirus, que Dios te dé la paciencia suficiente para pasar esta prueba. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por nuestro hermano Melesio, que por primera vez en su vida va a recibir el cuerpo de Cristo Jesús. Que no sea la primera vez, sino el inicio de una vida nueva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedirle a Dios también por alguien que cumplió año este día, que Dios nos siga llenando de gracia y de bendiciones para que siga guiando a su pueblo como lo ha hecho hasta ahorita. Me refiero al Padre David. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora en silencio vamos a presentar todas las intenciones que nosotros llevamos en nuestros corazones, con fe y confianza en la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Fruta de la tierra trabaja con nosotros. Que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Fruta de la vida trabaja con nosotros. Que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, que este sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Amén. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es un deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte. En su gloriosa resurrección hemos resucitado a todos. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este cáliz es mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel, y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección. Hoy rezamos por Donaciano y María. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, con San Juan Diego, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, unidos en amor de Cristo, pensamos en las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y que conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitaste el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas, hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos traen para vida eterna. ¿Estás listo a recibir Jesús sacramentado? Sí, ok. Yo voy a invitar a ti y tus padrinos aquí enfrente de todos nosotros, porque es apropiado que Él recibe primeramente antes de todos nosotros. Si ustedes quieren extender sus manos sobre Él para dar una bendición especial, el diácono y yo vamos a dar el cuerpo y la sangre de Cristo a Melesio, su padrino. Melesio, el cuerpo de Cristo. Yo sé que
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir tus mandamientos y obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, hoy Jesús vino a ti en su cuerpo y su sangre. Y yo sé que fue una bendición muy especial para ti, bien, para mí, para toda la comunidad. También yo sé que otros van a visitar o van a venir el viernes. Tenemos que rezar por Leslie y Melesio, porque ellas van a entrar en el hospital para dar luz a su bebé el viernes. Entonces, todos nosotros vamos a rezar por ustedes. También por Melesio, porque es el padre y a veces los padres se ponen muy nerviosos en estos tiempos. Pero vamos a rezar por toda la familia. Pero Melesio, qué bendición que Jesús vino hoy y el viernes va a venir otro. Okay. Vamos a dar otro aplauso a Melesio a recibir el testimonio ahora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. A Dios por nuestra vida. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y todos pasan buenas tardes. Dios te bendiga.